para compartir contigo muchos tips, consejos y recetas para que seas todo un profesional en el área de la pastelería, panadería y repostería. Síguenos en nuestras redes sociales @variedadesnice para que te nutras mucho más de este maravilloso conocimiento. Y de esta manera aprende, emprende y sorprende. Vamos a ver quiénes están por ahí, vamos a ver qué alumnos están conectados, desde dónde nos saludan, la clase más divertida, ¿verdad? Díganlo ustedes ahí, el día más divertido, alegre, sabroso, no sé, lo que ustedes lo quieran denominar allí. Cuéntenme un poquito. Hola, buenas tardes, Nice, saludos desde San Juan de los Morros. Ajá, San Juan de los Morros conectadísimos, vamos a ver qué más. Buenas tardes desde Perú. Perú, muchísimas gracias, vamos, déjenme agarrar mi teléfono para ver si les veo rapidito. Feliz ahorita nada más. Bendecido jueves. Ajá. Dice con su deliciosa receta. Así es que. Entonces la barra dice así. ¿Cómo está? Cuchara. Cuchillo. Comemos torta quesillo. Ah, ustedes también tienen que seguir esa barra. Porque si no siguen el. El que no sigue esa barra no come. ¿Cómo es? Torta cuchillo. El desastre. Mira, yo voy a ver por acá. Le voy a dar un poquito de volumen. Desde Argentina, Santa Fe. Mira, ¿están escuchando bien? Vamos a ver acá. Estoy leyendo los comentarios en Instagram. Estoy viendo las personitas conectadas. ¿Ustedes escuchan bien? Desde Barquisimeto nos están saludando por acá. Cuchara, cuchillo, hoy comemos tanto que sé yo. Así que la. Mira, mi amiga Nubi, la que se encarga de los martes de manualidades, me dijo, hoy no me pierdo el en vivo, Nice, porque esa es la torta más rica que he probado en mi vida. Así que vamos a ver dónde está Nubi. ¡Esa, najambre! Mira, aquí está todo el mundo con su coro. Cuchara, cuchillo. Hoy comemos torta quesillo. Mira, alguien por aquí puso, quiero torta de auyama. Torta auyama, en nuestro canal de YouTube tienes la receta, la mejor que vas a probar, porque es la torta auyama tipo quesillo. Saludos desde Carúpano. Ajá, Maracay presente. Aquí dicen que se escucha bien, ya hay 200 personas conectadas acá en Instagram y voy a YouTube rapidito. Vamos a ver. Agarré un taxi rapidísimo. Llegué, mira, excelente servicio. Excelente servicio de este taxi. Vamos a ver. Ajá, 245. O sea, que no tenemos nada conectado. Ya hay 500 personas en vivo. Cuchara, cuchillo. Hoy comemos torta quesillo.
Cagua presente, Carúpano presente, La Guaira. Conchale, La Guaira es lo máximo. Ajá, Nubi me dijo, Nubi, usted tiene que dar fe de lo que yo he dicho en este momento. Ella me escribió temprano y me dijo, Nice, yo no me pierdo el en vivo de hoy porque esa es la torta que sé yo más rica que me he comido en mi vida. Así que, cuéntale ahí todos, Nubi, está por Instagram. Aquí estoy, estaba por YouTube. Ah, por YouTube, por donde tú quieras estar. Tú sabes que en YouTube es mejor. Los que están en Instagram, en YouTube es mejor. Quiere decir que sí te escucho. Lo máximo, la receta torta tipo quesillo, de Auyama. Claro, esa sí es rica, esa sí es rica. Vayan a mi canal de YouTube, que allí tienen la receta de la torta de Auyama, que queda como un quesillo divino, divino, divino. Mira, yo nada más estoy leyendo ahorita, porque como me voy a ocupar hoy en la preparación que tenemos, ellos son los que me van a ir diciendo las preguntitas y todo esto. Pero sí quería ver la cantidad de conectados, ya hay casi 300 personas por acá en lo que es YouTube. Y vamos a ver por acá, 240 en Instagram, 235, ya subieron. Entonces listo, yo entrego este teléfono porque cuando estamos cocinando, nosotros no tenemos que tener esas manitos sucias, ¿verdad? Tenemos que tener máxima higiene. Que agarra jaboncito. Voy a lavarme por acá. Me disculpan allí que les estoy dando un poquito la espalda, muchachos. Pero es muy importante la higiene al momento de preparar un alimento. Y yo quisiera lucir mi cabello hoy, pero no puedo. Aunque, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer por maldad. Como es una torta tan demasiado sabrosa, dame un bañito seco. Yo le decía a los lancomelones que le cayó un pelo. Comémela yo sola. No, mentira, muchachos, ¿sabes qué? Tenemos que tener nuestro cabello recogido. Bueno, ya gorrito sí, ¿verdad? Que no me va a poner. Voy a perder su real, ese cayó y liso. Ajá. Pero sí, máxima higiene. A mí no me gusta manipular alimentos, por eso es que muy poco lo tengo en los en vivo. Muy poco utilizo teléfono, a menos que sea una clase teórica. Pero si vamos a preparar alimentos, lo más cochino que hay es un teléfono. Horrible. Nosotros, bueno, yo cuando empecé a estudiar, nos hacían pruebas de tomar muestras de bacterias de puertas, teléfonos, no sé, del escritorio donde estés tocando, y la peor era la del teléfono. Imagínense la cantidad de bacterias que tiene un teléfono, ¿okay? Entonces, bueno, no lo podemos utilizar para cocinar. ¿Qué nos dicen por allí? Vamos a ver. Dice, ¿cuándo recuerdan el estudio de Navidad? Se ve hermoso. Ah, bueno, pero primero viene Halloween y después viene Navidad. Así que tenemos que esperar. Mira que Nubi por ahí es la encargada de... Nubi, te estoy haciendo una promesa aquí pública. Es la encargada de decorar este set de Halloween. Así que ya sabes, Nubi. Quisiera saber si queda grabado porque se está yendo mucho la luz, profe. Ah, bueno, mira, siempre hacemos lo posible que quede guardado. Así como a ustedes se les va la luz, a nosotros también se nos puede ir. Claro, tenemos planta eléctrica para solucionar, pero por algunos minutos se tiene que suspender el en vivo. Es decir, cuando ustedes vean por ahí que de repente no ven nada, es porque se nos fue la luz. Esperan unos minutitos. Esto pasó en el en vivo de Chantilly hace 15 días. Nos esperan unos minutos y nosotros volvemos. Mientras reiniciamos todo, prendemos todo y verificamos que todo va a funcionar nuevamente. Entonces, así como ustedes tienen ese problema, bueno, creo que no escapamos de eso, ¿ok? Ajá, ¿qué más por allí? Para empezar con nuestra receta. Vamos a ver, voy a estar por acá destapando, porque vamos a hacer el caramelo ahorita. Vamos a ver. Vamos a hacer ahorita el caramelo, muchachos. Hoy nos corresponde aprender sobre torta quesillo. Y yo sé que siempre hay personitas que están por primera vez conectadas. Lo que pasa es que entramos con un bochinche loco. Que me gusta el bochinche. Mira, el último taller navideño que dimos la semana pasada, esa gente vino, fue, estaba más pendiente de echar broma que aprender los panes. Eso, nos cansamos de bailar gaita, nos cansamos de echar vaina. Ellos me seguían las jodederas. Si hay alguno conectado, cuente. Pero de verdad que ellos vinieron, fue. Yo vengo y le digo, no, día de entretenimiento, variedades ni se ve. Y por ahí anda una alborotada, que las alborota más. Que es una ayudante que yo tengo, que esa tiene un espíritu muy juvenil. Y bueno, se les alborotaba a toditos. Bueno, ajá, cuéntame. Las personas que están por allí conectadas por primera vez, me voy a presentar. De repente,
te invitaron, lo estás viendo de casualidad. Mi nombre es Nicelis Garrido, soy chef pastelero, chef de cocina, ingeniero civil. Actualmente ejerzo solamente la pastelería, pero lo que a mí me gusta de la pastelería es enseñar a otras personas. Esta es mi verdadera pasión. ¿Okay? ¿Qué nos dicen por allí? Cierto, yo estaba allí, fue buenísimo. José Sales. ¿Qué? José, José. Ese día vino un caballero. Estoy hablando del último que hubo porque ya hemos dado varios, ¿eh? Yo sé que en todas hay bochinches, pero en el anterior se pasaron. Eso hicimos tres coreografías de gaita. Entonces, bueno, las locuras, ya saben que hicimos locuras ese día. Ese fue un día de entretenimiento maravilloso. Solo que está en la cuenta de José. Así sí, porque es que ese día no había hombre. Yo sé que ese día que echamos tanta broma éramos puras mujeres. Bueno, ajá, cuéntame, porque empiezo con la receta de este momento. Aquí, bueno, te saludan desde Yaracuy, todo el mundo anda con el lema de hoy. El que no diga el lema, no come. Ya sabe. ¿Cómo es el lema? Cuchara, cuchillo, hoy comemos torta, quesillo. Así que, bueno, fíjense ustedes, hoy vamos a preparar una torta maravillosa. Les voy a decir palabras textuales de una alumna que está en Estados Unidos. Ella una vez me hizo una entrevista, ojalá esté viendo este en vivo, y ella me dice, mira, Nice, yo creo que una de las recetas que más te dio a conocer a todos los fanáticos de la repostería es tu tan famosa y popular torta quesillo. De hecho, en estos días vino una amiga de Caracas, se llama Delcy. Delcy, si me estás viendo, te envío saludos. Y ella me dijo también, y eso fue hace 15 días, me dijo, yo pregunté en un grupo de repostería por una receta de torta quesillo, y a mí me dijeron que la de usted era la mejor, que por eso ya estaba acá. Entonces, bueno, no quiero alabar porque muchacho ha lavado. Termine usted la frase, porque yo siempre lo digo. Eso yo siempre lo digo cuando estamos presenciales, los en vivo, muchachos, alabado, yo te lo he contado para no seguir diciendo lo demás. Pero bueno, no es preciso alabar las cosas, pero sí, gracias a Dios, muchas personas les gusta esta receta de torta quesillo. Se las he enseñado chocoflan, hoy se las voy a enseñar de vainilla, porque misteriosamente hay personas que no les gusta el chocolate. No las perdono. No las perdone, mi hija Nico, no le gusta mucho el chocolate. Miren, la chocoflan, una divinura. Pero entonces, como sé que hay personitas por ahí que me han dicho, pero nosotros la queremos aprender a vainilla. Bueno, pero es que simplemente sustituyes el cacao por harina, pero lo quieren ver, pues. Entonces vamos a complacerlos hoy. Pero más allá de que sea una torta quesillo grande, es una torta que la vamos a llevar a un envase triangular. Préstamelo ahí. Y realmente lo hice así porque muchas personas no sabían la cantidad de receta precisa para que puedas armar tu tortica en un envase de triángulo. En este caso es un triángulo alto. Vamos a verlo desde cerca. Bueno, fíjense ustedes acá. Este es un envase de triángulo alto. Él viene en medida estándar. Siempre viene triángulo bajo, que esta tapita sería bajita. Y este es triángulo alto. Es preferible triángulo alto, ya que puedes colocarle decoración, como lo vamos a hacer hoy, puedes hacerla incluso más alta si tú quieres, y te voy a especificar cómo. Entonces, bueno, el en vivo de hoy es enfocado a esto, a que más allá de que aprendas a realizar la torta quesillo, que muchos de mis alumnos ya lo saben hacer, también es que sepas la medida exacta o cuál es la receta para que puedas introducirlo en estos envases de triángulo. En total vamos a obtener 8 triángulos de esto, ¿ok? Bueno, ¿qué tenemos por allí? Totalmente cierto, yo hice la receta del en vivo de YouTube y me quedó espectacular. Todas tus recetas son excelentes, profe, bendecida. Ajá. Me gusta con chocolate, pero también de vainilla me gustaría hacer. Ok, está bien, claro que sí. Yo he tratado de hacer esta torta y la torta se me evapora, ¿qué pasará? ¿La torta se te evapora? ¿Cómo es eso? Será, bueno, está extraño, vamos a ver qué es eso. Bueno, vamos a ver en pantalla. me disculpan ahí, como que la cosa empezó, sí, fue eso. vamos a ver en pantalla la receta. En este momento vamos a realizar el caramelo, vamos a ver allí. Fíjense ustedes, torta quesillo en base triangular. Lo primero que tienen que saber es que este molde ya está en pantalla. Yo que les iba a decir, y ya están viendo el número ahí.
Este es un molde de 28 centímetros de diámetro. Usted lo mide de aquí hasta acá y ya va a tener cuál es el diámetro del molde. Si lo tienes de 27, también está bien. Si tienes de 26, también está bien. Pero realmente el tamaño más adecuado es 27 o 28. ¿Okay? Ya 26, la torta te viene quedando un poco más pequeña y te viene quedando un poco más alta. ¿Okay? Entonces en 28 te va a quedar excelente. ¿Qué más tenemos por allí? Dice por acá, saludos Puerto Ordaz, eres mi inspiración, gracias por tanto conocimiento. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes. Bueno, fíjense ustedes allí. Para realizar nuestro caramelo tenemos 300 gramos de azúcar común, 100 gramos de agua y media cucharadita de zumo de limón. En caso que ustedes no tengan zumo de limón, vas a utilizar vinagre. O también puedes utilizar un cuarto de cucharadita de cremor tártaro. Cualquiera de los tres ácidos te va a funcionar para que tu caramelo no se cristalice en el fuego. Porque esta es una de las cosas que nos ocurre cuando vamos a hacer caramelo para quesillo, caramelos para tortas de piña. Si no, ustedes no le colocan un ácido, esto va a hacer que el azúcar se te cristalice si no lo tiene presente. Bien, ajá, ¿qué más tenemos por allí? Me encantan tus recetas, están diciendo lo del cuchara a cuchillo. Ah. Dicen por aquí, agradecida con ese curso de chantilly profesional, excelente. Claro que sí, le envío saludos a mis alumnos de chantilly profesional. Muchísimas gracias a todos los que se inscribieron, que fue más de la cantidad que yo esperé. Gracias, gracias, gracias de verdad. Gracias también porque ya me están enviando sus resultados por el grupo, porque la clase tiene un grupo en Telegram donde allí aclaramos las dudas y vamos a estar siempre en contacto con nuestras creaciones en Chantilly. Y aprovecho la oportunidad para que sepan que aperturamos nuevamente un descuento para esos alumnos que no les dio tiempo de adquirir nuestro curso hace 15 días. Tenemos otra vez un descuento maravilloso, el cual finaliza mañana. Así que no hay más oferta. Aproveche. Porque este curso verdaderamente es un regalo para todo lo que usted va a ganar. Usted hace una, máximo dos tortas y ya recupera la inversión del curso. Y el conocimiento le queda para toda la vida. Usted va a poder producir muchísimo dinero con toda la información que tiene este maravilloso curso online de Chantilly Profesional. Así que hasta mañana tienes oportunidad de aprovechar un 30% de descuento. ¿Cómo lo vas a hacer? Ingresando el cupón Chantini35, ¿ok? ¿Qué más tenemos por allí? ¿Qué más? Se vuelve a repetir, sus ayudantes son increíbles y muy llenas de alegría. Rescate. Ay, gracias, gracias. Bueno, fíjense ustedes, vamos a realizar en este momento el caramelo. Lo primero que hice fue colocar acá en mi bandeja el azúcar. Voy a unir lo que es el agua con el vinagre. Ya ustedes saben que son 300 gramos de azúcar, 100 gramos de agua, yo el agua la peso, y sería media cucharadita de zumo de limón, ¿ok? ¿Qué más tenemos por allí? Saludos a mi madre Maricela Medina en vivo y viendo siempre tus transmisiones. Eso, Maricela, gracias, muchas gracias. Bueno, fíjense ustedes acá. ¿Acá qué tenemos? Tenemos nuestra azúcar, agua y zumo de limón. Yo voy a encender por acá lo que es la cocina. Chévere, estoy encendiendo la cocina porque hoy el gas no quiere funcionar. Entonces tenemos una eléctrica por acá cerquita. Y fíjense ustedes, una de las primeras cosas que tenemos que saber cuando vamos a hacer un caramelo es que no lo vamos a estar moviendo con nada. Simplemente usted deja que él allí vaya fundiendo en el fuego. ¿A qué fuego? Fuego medio. Aproximadamente un fuego medio. Aquí estoy como un fuego medio en esta cocina. ¿Okay? Ajá, ¿qué más tenemos por allí? Preguntan si se puede hacer el caramelo en una ollita y luego ponerla en la tortera. Sí se puede, pero pierdes material porque te va a quedar caramelo en la ollita. Entonces, bueno, particularmente me gusta hacerlo directamente en la tortera donde yo voy a armar mi torta. Pero si usted se siente más cómodo
o más segura y seguro de hacerlo en una ollita y pasarlo acá. No hay problema. Como siempre les he dicho a mis alumnos, no soy la dueña de la verdad, pero sí soy la dueña de mi experiencia y yo les comparto a ustedes la manera exacta como yo hago las cosas, como a mí me gusta hacerlas, ¿ok? Pregunta nuevamente el tamaño del molde. ¿El tamaño del molde? Bueno, él mismo les está diciendo ahí. ¿A dónde se fue? Ay, que está al revés. Bueno, aquí lo tiene, muchachos. Esto es un molde de 28 de diámetro. O sea, usted mide acá abajo y le tiene que dar 28. No mides arriba porque arriba, como tiene esto acá, le va a dar un diámetro más alto. Bueno, yo voy a colocar esto acá y no voy a hacer nada. Yo voy a esperar que el caramelo empiece a formarse. Mientras tanto, bueno, vamos a leer preguntitas, vamos a ver saluditos. ¿Cuántas personas hay conectadas allí? 390 en Instagram. 800, pues, yo me fui. ¿Cuántas tienes? 485. Concha, la más suma, pues. 800, como 850 personas en vivo. No, bueno, sí. Y entonces Erlema dice así, Erlema, mi amor, para que usted vea. Bueno, lo vamos a decirlo todo, chicos. ¡Cuchara, cuchillo! ¡Hoy comemos torta, quesillo! Así es que me gustan los hombres. Mire, ajá, Maracaibo está presente, estoy por acá. No hay problema en hacer el molde para hacer tortas, dicen por acá. No, no hay ningún problema. Yo lo hago así como les acabo de mencionar. Ay, chavos, ustedes están pasados, de verdad, de verdad. Aquí preguntan si el agua pesada es ajá. La misma cantidad en milímetros. No, no es lo mismo. Bueno, en teoría tiene que ser lo mismo, porque el agua es el único líquido que podemos pesar como un sólido. Pero como siempre digo a mis alumnos, a mí me gusta pesar el agua para tener una mejor exactitud. Porque las jarras que son medidoras no son muy exactas. Entonces a mí me gusta ser exacta y la pastelería, la panadería, repostería tiene que ser exacta. Entonces, como yo sé esta teoría, que el agua es el... su densidad es igual a 1, entonces por eso lo hago así pesado, ¿okay? Vamos a ver, desde Barinitas, desde Panamá, les encantan nuestros envíos, muchas gracias. Desde Sucre, qué alegría se contagia, Dios te bendiga, gracias, gracias, gracias. Los ingredientes, vamos a ver, en este momento nada más hemos preparado lo que es el caramelo. Y vamos a ver nuevamente cuáles son estos ingredientes del caramelo. Está como lento. Vamos a ver. Preguntan qué función cumple el vinagre en el agua. Ok, yo lo expliqué. Lo expliqué hace poquitito. ¿Qué función cumple, bien sea limón, vinagre o cremor tártaro? Vamos a ver qué alumno lo puede responder allí. Punto fijo, San Juan de los Morros. Ajá, en este momento. Ajá, están aquí con el lema. En este momento simplemente estamos en el fuego. ¿Y tú para cuándo? Ya sube un poquito, chicos, porque está en vivo, se ve puro en el caramelo. Ok, en este momento simplemente estamos realizando el caramelo porque hoy vamos a ejecutar torta quesillo llevada a envase triangular, ¿ok? Ajá, vamos a ver. Sí está calentando, ¿eh? Aquí no está soltando mucho. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí, sí me quemo. Ten ahí, ten ahí. No, o sea, sí lo siento un poquito caliente, ya va, porque... Pero aquí debería soltar aire caliente. Ella es así, ella suelta aire caliente. No está soltando, ¿verdad? Por eso es que yo no veo nada. Ya va, momentico, muchacho. Estamos totalmente en vivo. ¿Vale? Totalmente. Aquí sí se siente caliente. Bueno, vamos a esperar un poquito a ver. Ok. Vamos a ver. Me pegó lo de caramelo, pero es el que se le pega ahí a... Vamos a esperar un poquitito. Sí, pues yo lo utilizo en los talleres presenciales y siempre que las alumnas estén muy pendientes porque esto por acá suelta calor muy caliente. Sí, ya ahí empezó a hacer burbujitas. Chévere. Ok, ¿qué han respondido? ¿Para qué funciona limón, vinagre o cremor tártaro en un caramelo? Para que no se cristalice el azúcar. Para que no se cristalice, mire, les digo algo. A mí toda la vida me encantaba hacer quesillo. Pero siempre había sufrido
con el caramelo. Bien sea porque quieres hacer el caramelo seco, bien sea porque lo quieres hacer con agua. Pero eso es uno de los mayores dolores de cabeza, un buen caramelo. Desde que yo utilizo limón, vinagre o cremor en mis caramelos, no, bueno, muchacho alabado, no he tenido más ningún problema con... No voy a estar diciendo nada, chicos. Bueno, mientras tanto ese caramelo está listo, vamos a ir repasando los ingredientes del quesillo. Podemos irlos colocando por acá también para ir viendo cuáles son los ingredientes del quesillo de nuestra torta de hoy. Hoy estaremos haciendo torta quesillo de vainilla y lo vamos a llevar a envase triangular. Chévere. Ajá, vamos a ir pasando los ingredientes. Ajá. Mientras el caramelo está allí, vamos a... Ajá, listo. O sea, que a lo mejor como hay frito acá, tarda un poquito más en... Bueno, vayan diciendo allí el lema de hoy. Cuchara, cuchillo y comemos torta, quesillo. Dirán los alumnos Maracay. Profesora, yo mañana estoy por allá en el curso de repostería, así que me guarda. Los que vienen mañana a repostería, mañana nos corresponde aprender repostería básica. Pero... 400 personas en Instagram, muchísimas gracias. Bueno, vamos. O sea que ya tenemos 900 personas en vivo. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Ahí estamos viendo que ya el caramelo está haciendo sus burbujitas. Eso lo vamos a dejar ahí tranquilito. Ajá. Bueno, vamos a ver los ingredientes del quesillo. Vamos a ir haciendo el quesillo porque esto simplemente es licuar todo y tener allí disponible. Sí, voy a ir destapando todo. Vamos a ir viendo ingrediente por ingrediente. Tenemos por acá lo que es una lata de leche condensada. Si no la tienen comprada, o sea, comercial, ustedes la pueden hacer casera. Es bastante fácil. Las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, que tienen nuestras recetas, deben tener por allí la receta de la leche condensada. Si no, la compra comercial. Ok, entonces también tenemos 7 huevos medianos. Por aquí tenemos los huevos. Vayan tomando nota de la receta, muchachos. Los que están en Instagram y de repente no puedan ver bien la receta, se van a YouTube, Variedades Nice, agarran un taxi rapidito y es bastante económico. Agarran un taxi allí y ven mejor lo que es el más grandecito. Sí, porque es bastante. De hecho, tuviese el más grande. Tenemos también 480 gramos de agua. Aquí tenemos el agua. Ya lo estoy... Estamos repasando todos los ingredientes. Estamos bien. 100 gramos de leche en polvo. Por acá tenemos la leche en polvo. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen por allí? Los alumnos. Si no tengo peso, ¿cómo hago para medir los ingredientes que nos indiquen gramos? Ay, a ustedes les encanta buscarme la lengua. Porque ustedes saben que lo voy a regañar por eso. Chamo, eso fue alguien que sabe que me gusta, buscarme la lengua. Si usted no tiene peso, eso es muy sencillito. Usted se lo compra. No, 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 no. Receta que usted haga sin peso, no espere que le quede perfecta. De verdad que no. Y no hay excusa de comprarse un peso ahorita porque eso es económico. Demasiado económico. En Portichará hay, por supuesto. Eso es muy económico. No hay excusa. El que diga que ahorita no tiene para comprar sus utensilios de repostería, bueno, mejor dedíquese a otra cosa. Porque lo primero que usted tiene que tener antes de hacer una receta, incluso antes de comprar los ingredientes, es comprar el peso. Eso es lo primero, ¿ok? Ajá, ¿qué más nos dicen por allí? Saludos desde los Nuevos Teques, Estado Miranda. Gracias por no guardarte nada y decir esos maravillosos tips que has adquirido desde tus experiencias. Claro que sí, muchachos, así es, con mucho cariño para todos. Aquí se ríen y dice, bueno, está bien, lo compraré. Es que lo tienen que comprar. Ok, vamos a seguir viendo la receta, no la quiten porque hay muchas personas que están tomando nota o un capture de la receta. Voy a seguir viendo. Tenemos allí también, ajá, 480 gramos de agua, 100 gramos de leche en polvo, 100 gramos de azúcar, 30 mililitros de ron o 2 cucharadas de repostería, 15 gramos de esencia de vainilla,
o una cucharada repostera también. Y no puede faltar en un quesillo la pizca de sal. Verdaderamente que no puede faltar su pizquita de sal allí. Ok. Una vez listo todo el mise en place en la mesa, vamos a empezar a colocar los ingredientes en la licuadora. Yo voy a adelantar esto porque ese caramelo... ¿Qué pasó? Pregunta, por aquí están preguntando cuántos gramos hace la leche, la lata de leche condensada. Lo que traiga, muchachos. Hay unas que dicen 397 gramos, es lo que te traiga. Por eso les coloqué una lata y no exactamente gramos, porque si su lata no trae los 397, sino que trae 390, va a salir usted a destapar otra, que no es necesario. Entonces, sí, entonces, bueno. Chama, que chimbo que no tenemos gas ahí, porque de verdad este caramelo va lento, 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 lento. Pregunto por acá si es con cualquier tipo de ron. Preferiblemente ron añejo, que te va a dar un mejor aroma en tu quesillo, ¿ok? Bueno, vamos acá a estar colocando nuestra... Vamos a colocar los huevos primero. Colocar los huevos acá. Aquí son 7 huevitos. Sí, vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a moverlo un poquito. Yo siempre lo hago a gas, pero bueno, casualmente hoy, a un minuto antes del en vivo, nos dimos cuenta que no podía prender la cocina. Esto lo podemos mover, es así. ¿Qué? Ajá, cuéntenme ustedes, muchachos. ¿De qué se ríen ustedes allí? ¿De qué se ríen? ¡Ah! ¡Ah! Bueno, está bien. Profe, si no tengo leche en polvo. Bueno, para no meterme la cosa para allá. Ajá, cuéntame. Profe, si no tengo leche en polvo. La compra. Uso de leche líquida. La compra. La compra. Dejen de estar inventando sustitución de ingredientes porque no es lo mismo. El secreto de una buena receta es usted respetar esa receta. No es que se va a poner a inventar, bueno, 100 gramos de leche en polvo es igual a sustituirla por 100 gramos de leche líquida. ¿Qué es eso? ¿Qué desastre es ese? Entonces la cosa no le queda, se le desploma, bueno, le pasan miles de cosas. No entiendo qué pasó. Y entonces uno se pone a preguntarle, es que no tenía leche en polvo, se te puso leche líquida, ¿quién la mandó? Ok, eso no se hace. Las recetas están diseñadas para ser respetadas, porque por algo están diseñadas de esa manera. Así que dejen de estar inventando. Si usted quiere que esto le quede divino, si quiere vender muchísima torta quesillo, no puede estar sustituyendo ingredientes, ok, ni cantidades, nada de eso. Eso tiene que ser exacto. Ajá, ¿qué más? Vamos a colocar acá la vainilla. Colocar el ron. ¿Qué más nos dicen por allí? Preguntan si quedará grabado este en vivo. Sí, el en vivo queda en nuestro canal de YouTube. Bueno, hacemos el esfuerzo, muchachos, de que eso suceda. También preguntan por acá, ajá, ¿en qué altura tiene ese molde? Aproximadamente 10 centímetros, pero no necesitas un molde tan alto porque ya ustedes van a ver cómo ya queda. Voy a colocar la pizca de sal acá. Voy a colocar azúcar. Vamos a ir. Ajá, cuéntenme allí. Los muchachos como que no sabemos qué leer. Hay muchos comentarios, gente riéndose, diciendo que me encanta. Ajá. Y ajá, el guante. Si esta clase no es divertida, no es clase mía, ustedes lo saben. Ajá, vamos a ir. Preguntan si la receta de la leche condensada que haces, uh-huh, es exacta la medida para hacer este quesillo. Les va a salir, bueno, depende de la cantidad que hagas, porque si haces 2 tazas de leche en polvo, 2 tazas de azúcar y 1 de agua, vas a obtener prácticamente 2 latas. Si haces 1 y media, o sea, media de agua, vas a obtener 1 lata y un poquito más. Siempre sobra un poquito, siempre es un poquitico más, ¿ok? Lo que vas a hacer, una lata en teoría trae de 397 a 400 gramos de leche, depende del fabricante, pues. Pero si lo quieres... Si la quieres hacer casera, pesa 400 gramos de leche condensada, entonces. Ajá. ¿Qué más tenemos por allí? Preguntan cuántas porciones salen con este molde. Con este molde vamos a obtener 8,
estén ahí atentos que bueno, ahora es que queda clase. Bastante clase. Ajá, ¿qué más? ¿Se puede hacer con molde cuadrado? No. O sea, si... Como esto es para triángulo, obviamente que vamos a utilizar en base de triángulo. Ahora, si usted va a utilizar molde cuadrado, tiene que coordinar bien su receta. Primero elegir el molde que va a utilizar cuadrado. Después medir, si le van a salir, póngase que unos 6 o 8 trozos de ese molde cuadrado. Después ver cómo le queda la altura. O sea, todo es un laboratorio. El laboratorio que yo les traigo hoy es porque ya yo lo hice. Ya lo probé, ya lo calcé y todo perfecto para llevarlo en vivo. Pero ustedes tienen que hacer su laboratorio para saber qué altura le va a dar eso, cuánto le va a rendir según el envase que usted compre. Todo eso es un laboratorio, ¿ok? Ajá. ¿Qué más nos dicen por allí? Preguntan si pueden omitir el ron. El ron, sí, pero quesillo sin ron no va para el baile. Ajá. Estás linda, profe. Hasta regaña bonito. Ajá, ay, gracias, gracias. Ya va, muchachos, que aquí. Fíjense, vean el caramelo acá. Cuando ya está empezando a agarrar color, entonces es muy importante para que ese color no se quede solamente en el centro, estar haciendo esto. ¿Ok? Bueno, voy a colocar acá la leche en polvo. Ajá, estamos pendientes allí. Cuéntenme. Preguntan por qué no recibes la cámara. Bueno, sí, tiene ya, pero no le puedo subir la máxima, muchachos, porque los caramelos tampoco se cocinan a alta llama. Ahí tienes casi llegando a alta. Preguntan por acá sobre cómo compran el curso de Chantilly. ¿Cómo compran nuestro curso online de Chantilly? Muy fácil, ingresan a nuestra página web, variedadesnice.com. Hasta mañana tienen la oferta del 30% de descuento aplicando el cupón CHANTINI35. Es un curso que tiene 29 clases previamente grabadas, las cuales vas a ver a tu ritmo, en tu tiempo, cuando tú desees. Tenemos también un grupo de Telegram para aclarar tus dudas, como grupo de apoyo entre todos los alumnos. Y hasta mañana 30 de septiembre vas a poder disfrutar de un 30% de descuento en nuestro curso de Chantilly. Ese descuento aplica si ingresas el cupón que allí aparece. ¿Ok? Si no ingresas ese cupón no obtienes el descuento, porque eso es automático en la página web. Cuando en la página web usted aplica el cupón, él de una vez le hace su descuento. Pero sin cupón no hay descuento, ¿ok? Bueno. Yo llevo esta acá. No le coloco el agua porque se darán cuenta que si le coloco el agua, no alcanza el vaso. ¿Okay? Dame ahí el... Vamos a colocar el agua acá en este envase. Y vamos a colocar entonces esto para acá, porque ya saben que no cabe. Y tienes allí un... Aquí uno tiene que envolverse un pulpo, un batidor de mano. Ajá, uno se tiene que... ¿Sabes que la mujer es bueno? Somos así. La mujer podemos hacer todo al mismo tiempo. Ah, muchachas, digan ustedes ahí eso. Ajá. Están pidiendo la receta del caramelo. La receta del caramelo, muy sencilla, vamos a verla nuevamente. Vamos a ver allí, fíjense ustedes cómo agarra más color en el centro. En este caso es por el tipo de cocina, pero en una cocina a gas y dependiendo del tamaño del molde, muchas veces el color empieza es por fuera. Pero acá es porque el molde es bastante alto, es grande pues.
y entonces se está cocinando en el centro. Ok, bueno, vamos entonces a... Aquí queda un poquito. Una vez que tengo eso allí, vamos a mezclar. Vamos a mezclar nuestra preparación de la licuadora con el agua de la receta. Listo. ¿Qué preguntitas tienen por allí? Vamos a ver, ya tenemos lo del quesillo listo. Esto lo voy a... ¿Cuántos conectados? Por el precio del curso de chantilly. Perfecto, fíjense usted, nuestro curso de chantilly, el precio regular es $50. Pero solo hasta mañana, 30 de septiembre, a las 11:59 p.m. hora de Venezuela, usted puede aprovecharlo por tan solo $35. Un regalo. Con una torta, dos tortas que hagas ya, vas a recuperar tu inversión y el conocimiento te queda para el resto de la vida. Así que aprovechen allí, muchachos. Este curso lo saqué porque los alumnos me tenían ya que enseñarnos a decorar como usted, que usted le queda muy bonita su chantilly, que no sé qué. Y yo, dale, pues, esos duraron más de un año detrás de mí. Y bueno, gracias a Dios ya lo grabamos, ya está en nuestra academia online, se inauguró nuestra web con este maravilloso curso y ya está disponible para todos, lo vas a poder ver siempre. Tenemos un grupo en Telegram donde aclaramos tus dudas, o yo aclaro tus dudas. También es un grupo de apoyo porque ahí las alumnas ya están pasando muchos resultados. Entre ellas mismas se ayuda, mira, es algo muy bonito. Y bueno, espero poder estar por un buen tiempo con ustedes allí, poder brindarles todo mi apoyo para que tengan ese éxito que tanto andan buscando en la realización de sus tortas con esta maravillosa crema que es mi favorita, realmente. Vamos a ir viendo el caramelo. Dicen, profe, se me cuartea el quesillo. Se les cuartea el quesillo. Quédense porque hay bastantes truquitos y voy a explicar todo como ustedes saben que yo explico. Todo, todo. Miren, fíjense, el color del caramelo ya es decisión de ustedes. Si lo quieren dejar clarito, si lo quieren dejar un poquito más oscuro, claro, si lo dejan quemar, va a saber amargo. Yo lo dejo un poquitito más oscuro que esto y listo, ¿ok? Están pidiendo los ingredientes del caramelo. Ingredientes del caramelo, bueno, vamos a colocarlo en pantalla. Perfecto, vamos a colocar los ingredientes del caramelo en pantalla. Y bueno, ya vamos a estar atentos a prender el aire para que este caramelo pueda enfriarse rapidito, porque como tardó más o menos, ya está listo. Miren ustedes que no se cristalizó, está agarrando un color muy bonito. Ya dentro de un ratito, apenas apague esto, prendemos el aire para que se nos pueda, vamos a poner esto para el momento, que yo creo que el aire aquí sí le puede llegar. Quiero hacer el curso de chantilly, pero estoy en Chile. ¿No lo hacen online? Muchachos, el curso de chantilly es online, no está presencial. Realmente el curso es online, ¿ok? Pregunta si se puede revolver el cuchillo con el cuchillo. ¿Qué es esto? El quesillo con cuchara. El quesillo con cuchara. Muchachos, lo revuelven como ustedes quieran. Yo lo hice con batidor porque es lo más adecuado, ¿ok? Pero no, lo con los... Miren, aquí este color ya es el que a mí me gusta. Voy a apagar esta cocina. Listo, ese es el color que a mí me gusta en el caramelo. Ya estamos listos. Entonces, fíjense, este caramelo tenemos que dejarlo enfriar. Y yo lo voy a pasar, mire, qué color tan bonito. Yo lo voy a pasar un momento acá. Mientras me equipo con cuidado, esto está muy caliente. ¿Oíste, Marbeli? Te voy a prestar estos dos guantes, super guantes, para que, ajá, con mucho cuidado, no hay apuro en que lo retires porque es peligroso. Cuidado, ajá, ahí tenemos nuestro caramelo maravilloso, espectacular. Ahora vamos a la realización de la torta. Fíjense ustedes, ese caramelo tenemos que distribuirlo por todo el molde.
ya ahorita me van a traer todos los ingredientes de la torta y me van a traer, Kenny, le dices a ella que me traiga otra vez los agarradores. Vamos a colocarla a secar porque tal vez esta partecita está caliente. Ah, no, está fría. Ajá, ahí tenemos el caramelo, ya volvemos a la escena. No se desespere. ¿Cuánto hay conectado? A mí me gusta saberlo. 640 en YouTube. 640 personas, me gusta. Y el lema del día de hoy, o el lema de hoy, es cuchara, cuchillo. Hoy comemos torta. Sí, yo no, hombre, sé que me gusta. Ese es el lema de hoy. Así que mi equipo está preparado porque esa torta es la más rica que usted va a probar. Listo, bueno, vamos acá a distribuir esto. Esto está totalmente caliente, tengan mucho cuidado. Pero esto hay que distribuirlo por el molde. Vamos a ver. Esto hay que distribuirlo. Como, yo lo voy a hacer hacia mí porque, déjenme hacerlo un poquito hacia allá para que vean. Tenemos que distribuirlo. ¿Ya? Ajá, tenemos que distribuirlo por toda la tortera. Realmente no es necesario que llegue tan arriba porque esta torta no va a ser muy alta. Ya ustedes van a ver cómo va a encajar perfectamente en los envases triangular. Ya esto está calculado para ustedes. Yo tuve que hacer mi laboratorio para poder traerles este en vivo. Aunque tenga la receta, como es un postre que lo vamos a hacer en triángulo, yo lo tuve que hacer y lo tuve que repetir a fin de obtener la altura adecuada para ustedes. Y ya simplemente lo que ustedes van es a disfrutar de la receta que ya funciona. El laboratorio, bueno, ya está. Ya les adelanté ese paso. Ah, bueno, aquí se ve, ya el caramelo está enfriando, ya lo distribuí. Ok. Qué hermoso este color de caramelo, me gusta. Listo, ya está distribuido. Ahora lo voy a dejar por acá enfriar. Que le pegue el aire. Si bajan la ventanita, tal vez le pegue un poquito más. Listo, muchachos. Tengo esas manos calientes. Ya tenemos el quesillo listo. Vamos a realizar nuestra torta. Vamos a repasar antes de ver la torta lo que es la receta del caramelo para las personas que están conectadas en este momento. Fíjense ustedes, hagan un capture ahí rapidito. O si tienen su cuaderno, lo están anotando. Y vamos a ver también la del quesillo para que tomen ahí el capture. Esta receta también la voy a pasar escrita por nuestro canal de Telegram, Variedades Nice. Los que aún no forman parte de nuestro canal de Telegram, únanse en el enlace que está en la descripción del video de nuestro canal de YouTube. Si dejaron el enlace para que yo, perfecto. En nuestro canal de YouTube, en la cajita de información, está el enlace para que te unas a nuestro canal de Telegram. Allí vamos a subir esta receta escrita también, la tienes allí. Y también la vamos a colocar en nuestro canal de Telegram. Además de eso, en nuestro canal de Telegram estarás al día con nuestras recetas, nuestros en vivos, nuestros próximos talleres online, talleres presenciales. O sea, ahí es una comunidad donde todos estamos activos, qué es lo que está pasando en el momento en Variedades Nice. ¿Okay? Entonces están totalmente invitados a formar parte. Bueno, ¿qué preguntas tenemos por allí? Dicen que eres un espectáculo, que eso me imagino que huele rico. Sí, claro, huele y sabe sabrosísimo. Voy a recargarme de agua por acá. Marbelis es la ayudante bochinchera. Marbelis es la ayudante bochinchera. Todas tienen una personalidad distinta. Aquí tengo la batidora. Bueno, vamos a ir tomando nota de la tortica, de la torta que vamos a hacer para esta torta quesillo. Vamos a ver. ¿De casualidad se les ha ocurrido sustituir algo más? Después se rola regaño. Porque no tenían esta receta todavía. Después se rola regaño que les eché eso, que como que yo no pregunto más nada. Muchachos, el secreto para que esta receta les quede espectacular es que sigan todo al pie de la letra, bien pesadito, todos los ingredientes como son. No crea usted que sustituye una cosa por otra. Fíjense ustedes que hay que tener en cuenta que si tú sustituyes algo, la altura del quesillo y la torta no va a ser la misma.
tiene que ser estricta la receta, sí, tal cual está diseñada para que te quede parejito lo que es la altura del quesillo con la altura de la torta. Tal cual, sin estar variando nada. Y las personas que la han probado, cuenten allí sus testimonios. Bueno, vamos a hacer la torta normal como usted haría su tortica. Separando sus claras, levantándolas, todo como se hace una torta normal, ¿ok? Vamos acá entonces a batir nuestras claras, esto tiene que estar libre de grasa. Mientras tanto, bueno, ustedes me avisan allí. ¿Qué más? Vayan tomando nota de la receta de la torta. Falta es la harina, ¿oíste, Marbeli? La harina de trigo. Ajá, cuéntenme. Cuéntenme allí. Ajá. Saludos a todos por acá. La Marbeli que ponemos toda ahí en la clase. Todos me encantan. Pero el taller de Navidad fue muy animado. El taller de Navidad. Realmente en el taller navideño hay tiempo de echar broma, porque como siempre estamos esperando que los panes estén listos, entonces tenemos tiempo de echar cuento, de bailar, de lo que ustedes quieran. Pero también depende del grupo, porque no todos los grupos les gusta echar broma. De este año he tenido un solo grupo como que yo pregunto algo, ellos así, todos apáticos. Yo creo que todos se ponen de acuerdo para ser apáticos. Pero en líneas generales todos son excelentes, son grupos muy bonitos, muy grupos muy hermosos, pero unos que otros, y bueno, los que son instructores de repente saben de lo que estoy hablando, que hay grupos que no colaboran, que ellos no quieren reírse, pues. Entonces ya, no se quieren reír, yo tampoco me doy mala vida con eso. Ajá, ¿qué más nos dicen por allí? Puedes utilizar con sal, pero tiene que tener 80% de grasa. Bueno, ya esto es algo muy importante para hacer torta. Elegir un buen tipo de grasa para que la torta sea húmeda y no sea seca, ¿ok? Ajá, ¿qué más? Si tienen harina todo uso, van a colocar polvo de hornear. Y listo, ya convierten esa harina en harina leudante. ¿Qué cantidad de polvo de hornear? La cantidad de polvo de hornear, yo utilizo por cada un kilo de harina 30 gramos de polvo para hornear, pero todo también depende de dónde tú te ubiques. Si estás a una altura muy elevada sobre el nivel del mar, en vez de utilizar 30, vas a utilizar 15 gramos por cada kilo de harina, ¿okay? Pero en líneas generales, si tenemos ahí 250 gramos de harina de trigo, quiere decir que cuánto vamos a utilizar de polvo de hornear, 7,5 gramos más o menos, que sería la cuarta parte de 30, más o menos 7 gramos, 7,5, ¿ok? Ajá, ¿qué más? Ahí tenemos aproximadamente, vas a sustituir 50 gramos de harina por 50 gramos de cacao. Si la quieres hacer de chocolate, ¿ok? Ajá, ¿qué más? Tiempo de cocción, no tanto el quesillo, sino hay que esperar es que la torta esté lista. Mire, para este tamaño son como 2 horas, más o menos. Ustedes tienen que estar pendientes porque todos los hornos no son iguales. Lo que tienes es que estar chequeando que el palito salga seco, pero como a la hora y media la empiezas a revisar, porque realmente es una torta bastante grande. ¿Qué? La receta del quesillo. Bueno, vamos a ponerla en pantalla, sin problema. Ok, ahí tienen la receta de nuestro quesillo maravilloso. Ajá, ¿qué más nos dicen por allí? Mira, yo sé que la gente de Caracas me está esperando, muchachos, pero fíjense ustedes, más allá de yo ir a Caracas, necesito, número uno, tiempo. Porque el único día que tengo disponible para ir a Caracas es el domingo, y el domingo
se me acumulan los grupos de WhatsApp y los grupos, en este caso el grupo de Chantilly que está por Telegram, y yo tengo que ponerme al día con todos los grupos de clases. Y es el único supuesto día libre que tengo. Saquen cuenta ustedes. Entonces, verdaderamente que por este año no creo que vaya a Caracas. Las personas que quieran hacer el taller navideño se van a venir a Maracay, porque este año no voy a Caracas. Puede que ya el año que viene reformule mi cronograma. Puede ser, no les estoy ofreciendo nada. Puede ser que reformule mi cronograma y asista a Caracas. Pero de verdad que por este año, por lo que tengo en mente y toda la agenda que tengo, en Maracay no creo que asista, muchachos. Yo sé que ustedes me están esperando, pero conchale, es muchísimo trabajo, y tampoco es la idea de uno sobresaturarse, porque, bueno, también muchas cositas pasan factura por ahí, la salud, el estrés. Entonces, bueno, tengan ahí pendiente. Las personas que quieren hacer el taller navideño, vénganse a Maracay. Vamos a ver cuál es la próxima fecha. Vénganse a Maracay, mucha gente viene desde todas partes de Venezuela a estudiar a Maracay, así que no hay excusa. Muchas personas se quedan en un lugar cercano, bien sea en casa de un familiar, un amigo, bien sea que pagan un hotel, como usted quiera planificarse, pero véngase a Maracay a estudiar, véngase para acá, ok, no hay excusa. Ajá, coloqué un poquito de azúcar de la misma receta. Esto para mantener la estabilidad de las claras que estoy batiendo. Ajá, ¿qué más? El taller de Navidad solo puede ser online. Sí, muchachos, el taller navideño está disponible online. Está disponible online también. Todas las personas que deseen, le coloco un poquitico más de azúcar. Todas las personas que deseen hacer nuestro taller de Navidad online, va a escribir al número que va a aparecer en pantalla ahorita, 0414-464-4673. Entonces ya saben, todas las personas que deseen hacerlo online, o véngase a Maracay, porque cada quien se va a llevar un pan de jamón grande. Aparte de eso, también realizamos torta negra. Vamos a ver otra vez la fecha, porque no hablé de eso. Vamos a ver la fecha de Navidad presencial. Ok, fíjense ustedes, para el sábado 15 de octubre. El sábado se agota muy rápido, ya tenemos algunas fechas agotadas ya. Así que las personas que deseen inscribirse lo pueden hacer desde ahorita, porque como este es el taller más pedido por la temporada, se agota bastante rápido. Así que puedes apartar tu cupo con el 50%, escribe WhatsApp, ahí las chicas te dan toda la información. Ajá, ¿qué más tenemos por allí? Pregunta si se puede cocinar en casa. No hemos llegado ahí. ¿Qué es eso? Ustedes quieren saber, ¿y a qué sabe? Y ni siquiera terminó de hacer la torta, pero ¿qué es esto? Ajá. Miren. Les comento que esta receta de torta tiene que quedar un poco más sólida que líquida, porque si no, se te va a ligar en el horno con el quesillo y vas a hacer un solo desastre. Puedes sustituir un 25%, pero vas a comprometer la altura de la torta en función a la altura del quesillo y no te va a quedar parejo. Por eso les dije desde un principio que ustedes no pueden hacer ninguna sustitución en esta receta, a menos que se sometan a laboratorio y vean si les gusta, porque no solamente hay que tomar en cuenta de repente lo que es la humedad y esponjosidad de la torta, sino que coincida con la altura del quesillo y se vea bonita. Porque una de las cosas muy impactantes cuando hacemos una torta quesillo es que se vea igual la altura del quesillo con la torta. El trozo se ve igual. Bueno, estamos listos acá. Ajá. Ok, hagan un capture de los ingredientes, muchachos. De repente las personas que están en Instagram, están en YouTube, hagan un capture allí de los ingredientes. De igual manera,
Vamos a pasarlo por nuestro canal de Telegram. Únanse a nuestro canal de Telegram para que estén al día con toda la información de Variedades Nice. Las estaremos pasando más tardecita, esta receta, para que la tengan allí anotadita. Si no, hagan captura de pantalla, agréguenlo a su cuadernito de notas, que sé que ustedes lo tienen. Saludos a Iker de La Guaira. Iker, que tienes un... Mira, Iker, yo hablé contigo y yo te pedí a ti que me mandaras tus hojas para yo presumirlas, y no las has mandado. Bueno, no importa, uno pasa así de una vez para acá. Vamos a colocar acá. Están preguntando si esa torta se mete en nevera. Porque a veces queda dulce. Esa torta se mete en nevera, sí, claro que sí. Se tiene que meter en nevera porque esto es un postre que se consume frío. De repente las personas que están preguntando lo del aceite, se sabe que el aceite precisamente ayuda a que la torta en nevera no se sienta dura. Pero como les dije, queda de parte de ustedes hacer laboratorio, porque con aceite las tortas crecen mucho más. Entonces la torta se va a ver grande y el quesillo se va a ver pequeño. Como está aquí diseñada, está perfecta para que quede de igual manera, pues, tanto de la altura de la torta como el quesillo. Pero ya queda de parte de ustedes y lo pueden hacer su laboratorio con aceite, pero tienen que empezar a modificar, ¿ok? Bueno, yo voy a empezar a batir acá. Vamos a empezar a batir. Voy a ir colocando lo que es la sal. Ay, muévemela ahí. Por favor. Aquí tienes, bueno. Ajá, ¿qué más tenemos por ahí? Voy a colocar también la vainilla. Ajá, un momentico. ¿Qué más tenemos por allí de los alumnos? Voy a colocar la vainilla. Quiero la torta entera. ¿Cuál sería el número del molde? Ajá, hoy estamos utilizando molde 28. Chévere. De hecho, va a ser entera la que estamos haciendo, pues. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? No es necesario. Lo que pasa es que yo utilizo siempre sin sal porque me garantiza que es una grasa de mejor calidad. Y por eso le tengo que añadir la sal, porque si no, no va a saber a nada esa torta. ¿Okay? Ajá, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por allí? Sí, por ahí las alumnas de Navidad del último grupo saben cuánto me costó y dónde la compré, porque yo se los dije. Pero casualmente compré las tres últimas que quedaban, porque yo necesitaba cuatro. Porque yo en los talleres utilizo cuatro, el de repostería, para que las alumnas me ayudan a batir lo que es las tortas, pues. Entonces, si alguna está por ahí conectada, échales el cuento allí de cuánto me costó la batidora, que se van a quedar locos. Tomen allí. Ajá. Cuenten allí. ¿Pueden montar el quesillo primero? ¿Cómo así? ¿Cómo van a montar el quesillo primero, muchachas? Vamos a ver. Ajá, ¿qué otros talleres tenemos por ahí presenciales? Porque es que pasa es que la clase de hoy, Naguará, son muchísimas cosas que hacer. Yo le di a los muchachos, la clase de hoy es larga. Fíjense ustedes, allí tenemos nuestro curso de panadería salada, nuestro taller de panadería salada para este día miércoles 15, ¿qué? 5 de octubre. Ah, ok. Está lejos. Para el 5 de octubre tenemos nuestro taller de panadería salada, se lo da mi esposo. Aprende a elaborar pan de hamburguesas, pan de perro, sándwich, pan de queso con tocineta, cachitos, pan francés. Y está regalado. Vean el precio que tiene ahí en pantalla. Eso es un regalito para ustedes, ¿ok? Verdaderamente para todo el conocimiento, eso es un regalo, muchachos. ¿Qué otro taller tenemos por allí? Ok, panadería dulce, se dio uno hoy, maravilloso. Estuvimos a casa super full. Los alumnos aprendieron a realizar donas, rellenas, rosquillas, bombas, golpeados, roles de canela.
y se llevaron como regalo la receta para hacer tunjas y piñitas. Y nuevamente se repite para el 11 de octubre, así que están a tiempo de inscribirse. Tenemos incluso una oferta. De repente, si deseas hacer de pan salado y pan dulce, hay una oferta especial. Por WhatsApp, las muchachas te dan toda la información. Ok, ¿qué más tenemos por allí? ¿Qué otros talleres? El de hojaldre para el jueves 6 de octubre. Nuestro maravilloso taller de hojaldre. Las personas lo buscan mucho en esta temporada para lo del pan de jamón de hojaldre. Y este hojaldre no tiene competencia. Así que véngase para acá a aprender. ¿Qué? ¿Qué otro tenemos por allí pendiente? Rellenos de vanguardia con nuestro maravilloso amigo, colega, chef Alexis Ibarra, que por cierto el próximo jueves estarán con Alexis elaborando algo que lo están esperando, yo sé. Rellenos de vanguardia, 5 tipos de relleno para 12 preparaciones, ahí lo tienen. Todas las personas que deseen hacer nuestros talleres presenciales soliciten información a través de WhatsApp, que ya lo van a ver en pantalla. Vamos a ver el WhatsApp para que ellos soliciten información. Ok, ahí solicito información. Del curso online de Chantilly, del curso de panadería salada, panadería dulce, hojaldre, rellenos de vanguardia, navidad, repostería, boquillas también, soliciten información allí. Bueno, fíjense ustedes que aquí estamos logrando una cremita más blanca. Acá, vean, ¿ves? Una cremita más blanca. No desaparece totalmente el azúcar, pero sí obtenemos una crema con mayor volumen. Realmente, el que sabe hacer torta, esto es un proceso ya más que explicado, ¿ok? Aquí tenemos que aprender la torta que sigo como tal. Pero fíjense ustedes. Ajá, ¿alguna pregunta de los alumnos? Vamos a ver. ¿Qué pasó con los alumnos? Bueno, listo, aquí estoy lista. Ok, aquí él lo dejó el autobús, pero bien dejado. ¿Cómo es que es la rima? Mire, ¿sabes que hay un lema hoy que todos estamos de acuerdo en él? ¿Qué dice? ¿Usted lo va a decir? Ah. Cuchara, cuchillo, hoy comemos torta, cuchillo, no, hombre, pero el aplauso para todos. Ajá, ajá, ajá. Bueno, listo, muchachos. Ya estamos listos. Tenemos una crema mucho más blanca. Vamos a separar esto acá. Aquí dicen, cuchara, cuchillo, vas a preparar torta de quesillo. Y yo aquí en Yaracuy lo preparo muy prontillo para quitarme las ganas de comer esos tan riquillos. ¡Eh! ¡Así es que me gusta! Chao, que ustedes sí son jugadores. Ustedes sí echan bromas. Hasta salió un verso, una rima, una cosa. Parece una llanera, un contrapunto. ¿Qué tal? Bueno, está bien, está bien. Así es que me gusta que estas clases sean alegres, divertidas, dinámicas. ¿Por cuántos minutos se debe batir? Bueno, fíjense que estamos en vivo y tomen ustedes el tiempo que yo tomé. Puede que me esmere un poquito más, unos 2 minutos más, pero bueno, no es la idea tampoco. La idea es que vean completamente todo el armado, la técnica. Pero si usted la quiere batir un poquito más, no hay problema. Ya yo cuando tengo una cremita que tiene más aire, está más blanca, ya estoy lista, ¿ok? Bueno, vamos a colocar por acá lo que es la harina. En este caso es leudante, ya les comenté si es todo uso. Le colocan 7 gramos de polvo hornear si es todo uso. Ajá, ¿qué otra cosita por allí? Están preguntando que a partir de qué hora pueden pedir la información. Desde ya, porque las chicas están atentas en el WhatsApp de responderles, ¿ok? Todas las personas que deseen escribir ahorita WhatsApp, solicitar información de nuestros talleres, del taller online de Chantilly Profesional, lo puede hacer, que en este mismo momento le mandan la información. Claro, depende de la cantidad de mensajes que tengamos, porque ya saben que si son bastantes, las chicas van a tardar un poquito en atenderlos, pero se esperan allí porque obviamente que su respuesta va segura, ¿ok? ¿Qué pasó? Ajá. Mira, por aquí dicen,
Cuchara, cuchillo, te bendigo, dice, aquí desde Trujillo. ¡Me gustó esa! ¡Córtale, vale! Mira, pero se escuchó, dijeron así, porque hay alumnos que dicen que no se escucha lo que los muchachos dicen. Cuchara, cuchillo, te bendigo, Nice, de Trujillo. ¡Ónchale! Vamos a colocar la mitad de la leche. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? El mejor verso se gana un pedazo de todo. Ajá, ajá. Oye, pero ¿cómo yo le mando eso, chico? Mire, hoy tenemos premios, muchachos. Vamos a hablar un poquito de los premios que hay para hoy. Hoy una persona se va a ganar un cupo para nuestro curso majestuoso de Chantilly Profesional. Una personita será la ganadora hoy. Y todas las personas que deseen aprovechar el 30% de descuento, hasta mañana lo puede hacer. Porque el precio normal de este curso es de $50. Pero hasta mañana lo puedes adquirir en 35. Un curso que va a cambiar tu vida, estoy segura. Vas a tener mi asesoría para las preguntas y dudas que tengas, mi acompañamiento. Verdaderamente, hace rato soñaba con tenerlos a ustedes cerquita y compartiendo todos una pasión en común, que es esta crema, y ya tengo la oportunidad de estar con ustedes allí en este maravilloso curso que, bueno, por más de un año, profesora, enséñenos, hasta que se hizo realidad y ya está para ustedes disponible. Así que hasta mañana tienes oportunidad de aprovechar el 30% de descuento. Simplemente aplicas el cupón CHANTINI35 y ya automáticamente el sistema te genera tu descuento. ¿Ok? Ajá, ¿qué más tenemos por allí? ¿Qué otro premio hay para hoy? Pregunta, ¿se puede batir con la batidora de harina? Se puede hacer muy breve, pero a mí no me gusta hacerlo, muchachos. Todos los alumnos, todos los que son mis alumnos saben que yo esto lo hago a paleta. Y al final, si es necesario, repasamos con batidora. Pero es muy breve, porque una torta que la sobrebatimos, sencillamente obtenemos un efecto contrario. Y es que ya no te va a crecer. Bueno, acá ya termino de colocar el líquido de la receta. Terminamos siempre con la harina. Colocamos en tres partes lo que es la harina y en dos partes lo que es el líquido. En este caso estamos utilizando leche. Ajá, cuéntenme un poquito más. Yo me quiero ganar ese curso, ese premio. Bueno, hoy una persona será la ganadora. Vamos a ver qué otros premios. Ah, tenemos el de Portichara. Una persona se va a ganar hoy lo que es un molde de 28 para que haga esta maravillosa torta quesillo en molde 28. En la tienda hay disponible el molde para los que no lo consigan. Escriben a la tienda y está disponible. Ajá, ¿qué más nos dicen por allí? Sí, Portichara hace envíos nacionales. Sí, Portichara hace envíos a nivel nacional, así que aprovechen allí de pedir su molde para su torta. Estoy muy segura que a partir de hoy muchas personas van a tener esta opción disponible. Es un postre individual y se lo van a pedir muchísimo, muchísimo, porque ¿quién se resiste a una torta quesillo? Dicen, ajá. Por aquí dicen, cuchara, cuchillo, delante de usted, profe, me quito el gorrillo. ¡Cónchale, vale! Pero esta gente está es inspirada, si es que... Oye, qué bueno, qué halago tan bonito, muchísimas gracias, qué bellos. Ajá, ¿qué más? Cuéntenme. Se inventan bromas. Tú eres especial, Dios te bendiga tu trabajo y te dé larga vida y salud. Amén, amén. Muchísimas gracias, claro que sí. Cuchara el cuchillo y yo aquí en Caracas con ganas de comer torta que sí. Pero lo que tienes que hacer es comprarse los ingredientes de fin de semana y hacerlo. Más nada, así es que... Estoy feliz así, me puedo conectar, el Instagram me lo permite, gracias a Dios. Eso, qué bueno, así es que me gusta. Muchachos, por favor suscríbanse al canal. Las personas que están en Instagram, vayan a YouTube a suscribirse. Activen la campanita. Les pido que me regalen un me gusta, no les va a costar mucho dejarle un me gusta al video. Una recomendación también. Eres lo máximo, estoy aprendiendo con tus recetas. Saludos desde Varinitas. Gracias, gracias, Varinas. Aquí presente dice, ajá. Cuchara, cuchillo, para verla voy manejando por el hombrillo. No, vale, pero esta es la noche de los versos.
Qué bueno, me gusta. A mí me gusta que estas clases sean alegres, muchachos, así que sigan alborotando aquí el equipo. Bueno, vamos a añadir en este momento las claras que batimos al inicio. Sigan diciendo, pues. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna duda de la preparación, muchachos? Sé que es larguita la preparación de hoy, pero con mucho beneficio. A ver, ¿qué más? Pregúntate qué tamaño es el triángulo. Miren, cuando lo estemos armando lo voy a medir para que ustedes lo tengan, pues. Vamos a medirlo completamente para que lo tengan allí. Profe, realicé la receta del pan de jamón que tiene en el canal de YouTube. Ajá. Y está demasiado rica. Claro que sí, claro que sí. Es una receta rica. Pueden ir a nuestro canal a buscar la receta del pan de jamón, por supuesto que sí. Cuchara, cuchillo, por favor dame la fórmula del quesillo. Cónchale, vale. Vamos a complacerlo, vamos a complacerlo. Vamos a ponerle otra vez la fórmula del quesillo. Ese quesillo es divino, muchachos, no le omitan nada. El ron es importante, el ron le da un toque especial al quesillo, espectacular, de verdad que sí. Ajá. Cuchara, cuchillo, acomodando el bolsillo para realizar el cursillo. Mira, acomódelo y créame, muchachos, mire, menos mal que ustedes me están diciendo, yo les voy a decir algo, siempre se lo he comentado a algunos grupos. Cuando nosotros invertimos en conocimiento es lo mejor que podemos hacer. Miren, cuando a mí me tocó inscribirme en la primera carrera para chef, yo recuerdo que ese día yo tenía que comprar algunas cositas en el supermercado. Era lo único que yo tenía. Para ese momento solamente tenía 16 bolívares, 16 mil. Bueno, de tantas reconversiones no me acuerdo, pero sé que era 16. Y la inscripción me costaba eso. Y yo dije, conchale, yo tengo que elegir entre inscribirme para estudiar para chef o hacer el mercadito de la casa. Bueno, ¿qué creen ustedes que yo hice? Inscribirme. Y gracias a Dios ha sido la mejor decisión de mi vida. De ahí, bueno, una serie de acontecimientos y por eso me permite estar hoy con ustedes. Es eso, tomar las mejores decisiones que podemos tomar es invertir en conocimiento, porque esto es lo único que nos va a permitir crecer. De repente tú puedes invertir en algún viaje, la pasaste bien, excelente, te queda el recuerdo. Pero el conocimiento es algo que nadie te va a poder quitar en la vida. El conocimiento es infinito, es para siempre. Usted invierte una vez y le queda para siempre. Tu negocio va al siguiente nivel. Y siempre, y después que vino Aker a Maracay, y me dejó lo siguiente, él me lo comentó. Profe, una de las cosas que usted dice es que cuando la gente te ve profesional, te recomienda más, y es verdad. Cuando tus clientes te sienten profesional, créeme que es contigo que van a hacer su torta, sus postres. Entonces esto es un crecimiento que ¿qué les digo? Simplemente sigan ese consejo y desembolsillen esos reales, ¿vale? ¿Para qué más cuento? Pero siga ganando, siga participando, que en algún momento va a ganar. Bueno, estamos listos con nuestra mezcla de torta. Muchachos, inviertan en conocimiento, es lo mejor que podemos hacer. Pregunta si batiste de forma envolvente la mezcla. Sí, bueno, ustedes están viendo en vivo lo que yo hice. Fíjense ustedes lo que hago. Miren lo que hago acá, suavecito. Lo que pasa es que como yo lo hago ya rápido. Pero sí, es suavecito, envolvente, ¿ves? Preguntan que para hacer la mitad de la receta, ¿cuál sería el molde? La mitad de la receta sería molde de 18. Sí, aquí tenemos, ¿cuánto tenemos en la torta? Vamos a ver ahí la torta, rapidito. Sí, molde de 18 más o menos. Obviamente que no lo van a meter en los triángulos porque no les va a caber. El molde que da adecuado para triángulos es el 28, 27, 28. Bueno, ¿cuántas personas hay conectadas? Que no he preguntado más eso. 650 en YouTube. ¿Y en Instagram? Perfecto, más de 1000 personas en vivo. Muchísimas gracias. Cursillo, cursillo. Desembolsillo ese dinerito. Ah, bueno. Muchachos, es la mejor decisión que pueden tomar, de todo corazón. Bueno, para yo brindarles esa información me costó mucho laboratorio, mucho sufrimiento. Y bueno, ahí estoy para ustedes, para ayudarlas, para que tal vez no pierdan tiempo y no pierdan ingredientes, no pierdan... bueno, la paciencia, y no digan que no pueden. Si pueden, claro que pueden, van a tener mi asesoramiento y mi acompañamiento para que hagan tortas maravillosas. Entonces hasta mañana puedes aprovechar el descuento, ¿ok? Hasta mañana tienes un 30% de descuento, así que aprovecho, inscríbete. Bueno, fíjense ustedes acá,
tenemos, ya el agua la estás calentando. Tenemos aquí lo que es nuestro molde 28, de repente para las personas que están conectadas, molde 28. Las ayudantes le ponen esto, para no estar midiendo, ya le ponen de una vez el número ahí. Entonces ya tengo el caramelo totalmente frío. Totalmente frío mi caramelo. Ok, ya está totalmente frío. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la mezcla de la torta acá. Vamos a colocar la mezcla de nuestra torta. Tengo el cucharón que te pedí. ¿Qué otras preguntitas tenemos por allí? Dicen cuchara, cuchillo, tenedor. La profe Nice es la mejor. Eso, vale. Eso que me gusta. Así que me encanta. Fíjense que esta mezcla no es líquida, muchachos, y no puede ser líquida porque se les une con el quesillo en la cocción. Muy importante que no sea líquida para los que me preguntaron por el aceite, porque ya queda un poquitico más líquida que esta. Cuando es con aceite, pues. Ajá. ¿Qué más? Cuchara, cuchillo, con lluvia y los grillos, aquí en la colonia hacemos torta quesillo. ¡Eso! Conchale, vale, esta gente hoy se... Cuando yo suba el reel hoy, que voy a subir un reel a Instagram, todos los que tienen esas frases hermosas las van a comentar y la gente, los demás se ven así. Y es que esta gente se volvió loca. No importa, eso es algo entre usted y yo. Y pónganlo ahí para que nos riamos todos. Van a comentar eso que ustedes están inventando. Lo van a comentar en Instagram ahora, ahora. Ajá, cuchara, ¿qué más? Cuchillo, con Nice se come divino. Eso, muchas gracias. Bueno, aquí estoy distribuyendo lo que es la mezcla de la torta. Chévere. Vamos a terminar hacia acá. Ajá, ustedes se están viendo solos ahí. Ah, ok. Cuchara, cuchillo, con esta torta me meteré unos dolarillos. Pero, no, oye, porque me gustó esta gente, vale. Esta gente sí es, se nota que son alumnos míos, vale. Pero ustedes van a comentar todo eso en Instagram. Van a Instagram, cuando yo suba el reel que voy a subir, ustedes van a comentar todo eso para que quede ahí de recuerdo, para que todos nos riamos de esas locuras que ustedes inventan. Dame este. Bueno, fíjense ustedes acá, muchachos, que ya coloqué en el molde la torta. En este momento, dame otro. En este momento voy a colocar la mezcla del quesillo. Ya vamos a esa. Ajá, mientras tanto vayan teniendo agua caliente, es importante. Voy a empezar a colocar la mezcla. Si ustedes quieren, si no están seguros que sus huevos hayan sido muy frescos, esto lo pueden tamizar. Yo se lo enseño a los alumnos, cada vez que hagan un quesillo, ustedes pueden tamizar esto y ya retenemos allí la membrana de la amarilla, ¿ok? Si lo quieren hacer, si no, bueno, chévere. Estoy mezclando otra vez todo acá. Ok, si quieres tenla por ahí, tengan ustedes cuidado. Agarren esto acá. Y vamos a empezar a colocar la mezcla del quesillo. Empezar con este cucharón. Vamos a ir colocando poco a poco. Esto huele exquisito. Este es uno de los mejores quesillos que usted va a poder probar en su vida. De verdad, muchachos, tienen que hacer la receta tal cual se las estoy mostrando hoy. Una ricura. Divino, 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 de verdad. Y estoy segura que se van a meter unos dolarillos. Y entonces, cuchara, cuchillo, te va a ganar unos dolarillos. Yo también estoy ahí creativa con la gente. Muchachos, comenten en Instagram todas esas locuras que han inventado, ¿oyeron? Me encantaría leer y reírme un rato más tarde de esas locuras que ustedes han dicho ahí en vivo. Se van a ir a Instagram Variedades Nice y van a comentar eso. Chévere. Ajá, ¿qué tenemos por ahí de preguntas? Porque yo creo que en este momento están haciendo preguntas en relación a esto. ¿Esa receta de torta sirve para un ponqué tradicional? Sí, 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 claro, claro que sí. Para una torta normal, por supuesto. También preguntan si pueden usar la torta de vainilla que nos enseñó en Chantilly Profesional. Sí la pueden utilizar, pero como les digo, tienen que estar pendientes de la altura que les va a dar en relación al quesillo.
Porque si no son exactamente los ingredientes que tienes en esta receta que te van a coincidir con la altura de cada uno, muchas veces, y no se ve muy bonito, tener una torta que, o sea, una torta que sigo, que la torta es más alta que el quesillo, no se ve bonita. Entonces, ¿qué es lo que yo he logrado acá? Muchas cosas: textura, sabor, presentación, muchas cosas entran a jugar, más allá de que sea la receta que tú quieras utilizar. Muchas cosas entran a jugar acá. Fíjense ustedes, yo coloqué primero lo que es la mezcla de la torta. El caramelo estaba frío. Después coloqué la mezcla del quesillo. Si tú esperas los minutos, la torta que está abajo empieza a subir. Incluso si quieres lo puedes hacer, esperas unos cuantos minutos. La torta empieza a subir y el líquido del quesillo empieza a bajar. ¿Qué quiere decir? Que cuando la torta esté lista, o sea, todo esto esté listo, la torta va a estar arriba y el quesillo va a estar es abajo. Por eso en algunos países le llaman la torta imposible, porque no se explican cómo ese fenómeno se produce, que la mezcla sube, una sube y una baja. Y sí, esto sucede porque obviamente que la mezcla de la torta es más esponjosa, es más liviana que la mezcla del quesillo, y por ende ella va a subir y el quesillo va a bajar. ¿Qué preguntas por allí? No, están mandando frases. Cuchara, cuchillo, comelones, como los envidio. los lancomelones acá. Bueno, el otro paso que tenemos es el siguiente. Te vas a conseguir una tortera mucho más grande que la del número 28. Yo creo que esta es de... Vamos a ver, porque tal vez ustedes van a querer esta medida. Fíjense ustedes acá. Esta mide 34. 34 y medio. ¿Ok? Mide 34 y medio. Sí, 34 y medio. Pues siempre es importante que sea más grandecita. Que sea más grande que donde estás haciendo tu torta quesillo. Entonces vamos a meterla acá. ¿Ok? La vamos a colocar acá. Y en este momento vamos a colocarle agua caliente. Preguntan qué pasa si la metes en el horno y aún la mezcla de la torta no ha subido. No pasa nada porque yo la he metido así. En el mismo horno ese proceso ocurre. Mira, bueno, vamos a ver acá. Acá se está levantando ya la torta. Aquí. Ajá, lo voy a girar. Miren cómo aquí se está levantando la torta. Si tú sigues esperando, no es necesario esperar este proceso. Este proceso va a ocurrir sí o sí. Pero lo que pasa es que muchas veces, tal vez es un poquito más rápido, tal vez lo vemos un poco más rápido y nos asustamos, porque incluso cuando a mí me pasó la primera vez, yo estaba acostumbrada a servir esto y lo llevaba y mira, por aquí empezó a subir también. Y lo llevaba inmediatamente al horno. Pero una vez yo la hice, yo he hecho esta torta muchísimo. Incluso daba el taller de tortas venezolanas y en ese incluía muchísimo lo que es esta torta quesillo también. Y entonces yo me asusté, ay, ¿qué pasó aquí? Que no sé qué, esto no va a quedar. Yo entré en crisis porque no sabía. Entonces, después de tanto hacerla, me di cuenta, no, obviamente, claro, ya este proceso puede empezar a pasar incluso antes de ir al horno. Mira, en sus ojos está sucediendo. Porque claro, me estoy tardando, estoy explicando más cositas. Entonces allí la tienen, ¿ves? Por la densidad o por el peso de cada una de las mezclas, este proceso va a suceder. Viene un tip muy importante. Y es que le vamos a colocar agua caliente acá, a esta tortera. Cónchale, voy a echarla hacia allá. ¿Qué dicen por allí? Así, mira, está sonando porque el caramelo obviamente ya está frío y va a empezar a sonar como si se estuviese partiendo vidrio. No sucede nada, ¿ok? No se vayan a asustar. Le vamos a colocar más o menos un tercio de la altura de tu molde para que en el horno no se te vaya a evaporar todo el agua. Entonces, más o menos un tercio
de tu molde y centramos acá. Está preguntando si tiene que estar tapada la torta. No. Ya vamos a eso, no se desesperen. ¿Por qué con el agua caliente? No se desesperen. Ya les voy a explicar. Entonces ya tenemos listo, ya tenemos aquí agua caliente. Ya vieron que la torta subió. Esto se va a el horno. Aproximadamente en una hora y media la revisan. Pobrecita la ayudante que hasta que no esté no se va. Pero se iba a comer esa torta ya sola. Fíjense ustedes acá. Como en una hora y media van revisando. Van revisando si sale sequita lo que es la torta. O sea, no le sale mojado el palito, ya está listo. Entonces ella se va a llevar esto al horno para no esperar más, porque ya tiene que esperar a que eso esté listo. Entonces toma, Marbeli. Ajá, te doy la otra. Toma. Ya ella se va entonces para que me traiga la otra. Y otra vez voy a usar la cocina. Porque, sí, ¿sabes? No, esta nunca prendió. Sí, voy a usar la cocina otra vez porque ahora tenemos que hacer el desmoldado de la que tengo lista. Todavía queda bastante clase. Claro, ya queda armado, pero les voy a decir el tips para que eso les salga bonito. Ah, me preguntaron por allí que por qué el agua caliente. Fíjense ustedes. Yo siempre lo echo con agua caliente porque vamos a ir al horno, ya está caliente, entonces vamos a acelerar el proceso. Si ya esa agua está caliente, de una vez empieza a cocinarse. Porque si no, tiene que el horno primero caliente el agua para después empezar la cocción como es. Número dos, cuando no lo he hecho con agua caliente, la torta no me queda muy bonita. Ah, sí, incluso no apaguen el... La torta no me queda muy bonita. No sé, queda extraña, no se cocina bien. Y ya eso lo he probado, yo he probado eso. Y definitivamente hay que respetar cada truco que les estoy dando, que les he dado, porque es necesario. Díganme que ahorita les voy a enseñar cómo desmoldar esta torta. Nosotros le hicimos, aquí está. Nosotros le hicimos ayer, bueno, la hizo Canva, mi otra ayudante. Vean ustedes esto acá. La torta está aquí arriba, ¿ves? Ah, un indicio de saber que está lista, porque ella también, como toda torta normal, ella despega del borde. Pero yo acá, esta torta está fría de nevera, porque se hizo ayer y se guardó. Yo acá no la puedo desmoldar porque el caramelo está totalmente frío. Yo tengo que hacer un previo paso y este paso es pasar esta torta por la hornilla de la cocina hasta que afloje el caramelo. Una vez que esta torta baila dentro del molde, se mueve, ya estamos seguros que podemos desmoldarla. Y esto ya lo vamos a empezar a ver en vivo directo. Yo no he desmoldado esto, esto estuvo listo y en el nombre de Dios. Están preguntando si el horno debe estar precalentado y que sí. Ok, muy importante que el horno esté precalentado, 180 grados, 170, 180, no más de eso, grados centígrados. Precaliéntalo por lo menos unos 15 minutos antes, ¿sí? Que esté ya calientito el horno. No se tapa, no se tapa para nada, se deja así tal cual yo la llevé al horno, así, sin taparla con nada, así. Bueno, fíjense ustedes que yo voy a montar esto aquí. Voy a montar acá mi torta para que el caramelo se vaya aflojando y poder desmoldar con éxito esta torta, ¿ok? ¿Qué otras preguntas tenemos por allí, muchachos, que se me haya escapado? Preguntan si no se le coloca papel aluminio. No, acabo de decir que no se tapa con nada, con nada. Si usted quiere que eso le salga bonito, hágame caso. Preguntan también si pueden hacer la baño de María en la estufa porque se dañó. Miren, no les sé cómo les va a quedar eso. Verdaderamente que es una torta, primero, que es bastante grande. Segundo, que no sé si cómo se vaya a comportar. Porque hay veces, que bueno, me han quedado así. Que el quesillo en el centro queda flaquito y queda más torta, hubo problemas de cocción allí.
hubo un problema de cocción. O sea, hay que ser muy minucioso con la cocción de esta torta, respetar todo. Ustedes lo pueden hacer, como siempre les he dicho, todo es un laboratorio, pero tienes que estar pendiente de tu resultado y mejorarlo para una siguiente vez en caso que no haya sido favorable. Ajá, voy a ir limpiando. A mí preguntan, cuando la saco del horno, ¿en qué momento la desmolde? ¿Cuánto tiempo debo esperar? Cuando esté totalmente fría, porque el quesillo lo vas a dañar. Eso tiene que estar totalmente frío. Si es posible, de nevera. Esto lo sacamos de nevera, esto está de nevera. ¿Por qué? Porque el quesillo, ningún quesillo se desmolda caliente, muchachos. Se les puede romper, dañar. Entonces, para asegurar y no dañar tu torta, tus ingredientes, tu tiempo, deje que eso se enfríe totalmente. Ah, ok. Que eso se enfríe totalmente y después la desmolda. Ajá, ¿qué otra pregunta? Aquí le estoy pasando una... ¿Cada cuánto se le vuelve a colocar agua? No, eso no se va a secar. Eso no le va a pasar nada. A la hora y media vemos si está listo, hundiendo el palillo completo hasta abajo. Sí. O solo intentando tomar la torta. No, realmente es la torta la que tienes que estar lista. ¿Sí? Esa es la que va a estar lista. Si deseas hasta abajo, pues lo que te salga húmeda, obviamente que le falta. Esta cocina es lenta porque ya en la de gas. No, eso estuviera bailando hace rato. Sí, esto no baila todavía. Vamos a subirle a 1500. Ajá, ¿qué más tenemos por ahí? Si la dejamos en la nevera tanto tiempo, ¿la torta o el quesillo no reduce de altura? Mira, todo producto, bien sea quesillo, torta, lo que usted mete en nevera, la misma gelatina, ella se reduce con el frío. Todo producto, ¿ok? Ajá, ¿qué más? ¿Cuánto se puede vender esta torta completa? Ajá, vamos a hablar de eso, pero ustedes. Ustedes me van a decir, ¿cómo venderían esta torta? También están preguntando precio aproximado del pedazo. Bueno, pero vayan ustedes diciendo ahí. Vayan diciendo ustedes allá cómo venderían esta tremenda torta quesillo. Y si la decoran con arequipe, ay, bueno, le van sumando todos esos costos. Dame otro pañito húmedo, por favor. Le van sumando todos esos costos ahí. Vamos a hablar de costos, pues vayan ustedes diciendo en vivo cómo venderían ustedes esta torta de 28 centímetros. Ajá. Ok, y aquí está empezando a aflojar. Están preguntando que por qué se lo que te ha preguntado. ¿Podemos ver? Se cuartea el quesillo Porque no hace la receta de Nice, porque no sigue las técnicas de Nice, por eso que se le cuartea. Porque no lo lleva a baño María. ¿Por qué no se puede desmoldar cuando está caliente si después se tiene que calentar para desmoldar? Muchachos, porque aquí estamos calentando el caramelo, no el quesillo. Ok. Miren, quiero que vean esta toma acá. El quesillo no es el que se está calentando, y el quesillo tiene su... Miren cómo baila. Cuando ella baila, un meneadito ahí, ya. Y que ya el caramelo lo empieza a ver por la orilla también. Ok, aquí lo que estamos calentando es el caramelo para que afloje. Y el quesillo ya tiene su consistencia de frío ya listo. Porque el detalle es el quesillo, ¿ok? Están diciendo que la venden en $35, de 40, están hablando de la porción, dicen 2.5, $3. Ok, si ustedes venderían esta torta en 35 y vamos a obtener 8 pedazos, 35 entre 8, ¿cómo da la porción? Saquen la cuenta ustedes allí. $59 la torta y el envase individual en 8. ¡Cónchale! Está bueno el negocio. Ustedes como que le quieren quitar a los clientes los reales para pagarse el curso. Ok, va, ahorita vamos a quitar esta cocina de acá. Un momentillo. Con los dos, sí. Porque ya está bastante caliente. Bueno, fíjense ustedes, yo voy a volver a... Miren cómo ella baila. Ella se mueve, ya quiere decir que el quesillo está totalmente diluido. Totalmente. El caramelo, perdón, el quesillo, no el caramelo. ¿Ok? Ajá, ¿qué dicen por allí? Si quiero la torta más alta, ¿cómo hago? Si ustedes quieren esta torta alta, dame un triángulo para explicarles algo. Ustedes pueden hacer
una receta y media. ¿Sí? Si ustedes hacen una receta y media, la torta les queda totalmente de esta altura. Ya les voy a decir. Sería una torta de 6 centímetros y medio, más o menos. Pero esta que está acá no es tan alta porque, ¿qué quiero? Sí es alta, pero yo lo que quiero es que me sobre espacio para decorarla bonita, porque es hermoso que tú vendas esta torta que sigue decorada con arequipe y golosinas. ¡Qué hermosura! Y te la van a comprar bastante, ¿ok? Eso es lo que yo quiero lograr hoy, ¿okay? Ajá, ¿qué más? ¿Cuál es el peso aproximado de esta torta? Sumen todos los ingredientes y le restan un pequeño porcentaje de evaporación de líquidos en cocción y listo. No la he pesado realmente, ¿ok? Voy a quitarle un poquito, pero aquí necesito como... Bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que como es bastante caramelo, necesito como que alguien le meta la mano acá para yo poder sacar... Véngase tú, Marvel, y de las manos limpias. Y ustedes se quedan ahí. Porque tú le vas a meter... Ya conocí la mano de Marvel. Mira, lo que voy a hacer es, porque necesito drenarle un poquito. Lo que pasa es que yo lo he hecho normal, pero como estoy en vivo, si ocurre algo, ustedes, eso va a quedar en vivo, qué belleza. Le voy a destilar un poquito de caramelo porque me pasó estos días que me bañé de caramelo. Me bañé de caramelo y yo, no, si esto me llega a pasar a mí en vivo, quede lo último. Entonces, listo, ya pueden poner. Entonces le saqué un poquito porque cuando lo estoy volteando, ¡buah!, me bañó en caramelo porque es bastante caramelo. Bueno, vamos a ver. Llegó la hora de la verdad verdadera. Es cuando yo subo al... Sí, ya voy para allá, voy para allá. Lo que pasa es, ¿para ver? Bueno, yo creo que lo puedo agarrar con las manos. ¡Auxilio! ¡Ay! Sí, lo que pasa es que sobra espacio. Ajá, ya me lo traigo hacia afuera, le meto el... ¿Y qué le pasó? Porque una cosa es que uno no lo estén viendo y otra cosa es que lo estén viendo y delante se ven tío. Esta profesora sí es chistosa. Ok, vamos a ver acá. Es cuando yo esté levantando. Ya va. Ay, esto está pesado. Listo. Ajá, esto está pesado. Vamos a ver si lo pongo con la mano así. No está tan... Ajá, listo, vamos a levantar acá. Vamos a ver. Eso, qué rico, miren eso. ¿Qué tal? Ajá. Cuchara, cuchillo. Hoy comemos torta, quesillo. Vean. Cuchillo, hoy comemos torta, quesillo. Ajá. Bueno, vean ustedes acá lo que es la altura de la torta. La altura de la torta y la altura del quesillo. Importantísimo eso, ¿ok? Que se vea bonito. Bueno, este caramelo creo que acá se le pasó de cocción, ¿verdad? Lo hizo como más oscurito. Bueno, esta tortica la hizo una de mis ayudantes ayer. Bueno, listo. Ya a partir de acá, nosotros vamos a dividir las porciones para llevarlas a nuestro envase de triángulo. Ya es lo último que vamos a aprender por hoy. Creo que la clase está bastante larguita. Dame un palito de altura, por favor. Dicen que bella, qué hermoso. Se ve delicioso. Ajá. Excelente, mi profe. Bueno, así es, así es. Vamos a ver acá cuál es el centro de esta torta. El centro sería... Vamos a medir porque tenemos que buscar este centro. Ajá, tú ponte de este lado. Ay, chao. Un momentico, porque es que se me cae, no es que es muy grande. Ajá, un momentico acá. Vamos a buscar el centro de nuestra torta, que sería como 13 por aquí. Y vamos a ver acá cuál sería el centro hacia acá. Sería como por acá. Que porfa, digan el precio. Están diciendo $3, 3,5 el pedazo. Ajá, bueno, vayan diciendo el precio allí. 35 entre 8, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Claro, porque si dijeron que la iban a vender en 35. Bueno, una vez así que hayamos ubicado nuestro centro, vamos a empezar a cortar. Está como por acá.
4.3. Ajá, pueden vender el trozo como en $4. Se voy a empezar a cortar acá. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Están concentrados todos allí. Ajá. ¿Se puede hacer esto en botes de arroz? Sí. Claro que se puede y lo aprenden en nuestro taller de quesillos comerciales y gela torta quesillo. Ahí lo pueden aprender a hacer en envases. Otro nivel. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más por allí? ¿Se pica con qué tipo de cuchillo? Con un cuchillo liso. En este caso estoy utilizando uno de dientes pequeños. Ay, chama, aquí hice yo mi centro. Ahorita le sale más a un cliente que a otro. Como por aquí, ¿eh? Los clientes no nos molestan. Ustedes no se van a molestar por eso. Los clientes mandamos a decir. Los lancomelones. Ajá, voy a repasar por acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá en este proceso es cortar 8 triángulos iguales y listo. Ya eso se va a nuestro envase. Yo voy a cortar 2 nada más de coro y ya estaríamos listos para anunciar los ganadores de hoy. Entonces, una vez que tengan eso allí, cortan a la mitad. Vamos a cortar a la mitad y vamos a cortar a la mitad. Ajá, ¿qué tienen por allí? ¿Preguntas? ¿Qué preguntas hay por allí? Preguntas, preguntas. Aquí estoy. Ajá. Listo. Ya corté acá. Ahora vamos al triángulo. Rico, se ve riquísima. Yo quiero. Fabulosa, rica. Divina. Vamos entonces a... Se hornea sobre la bandeja, están preguntando. Ay, Dios. Vamos a colocar acá en nuestro triángulo. Miren ustedes acá. Si quieren graban varios. Ay. Yo voy a colocarme hacia acá. Que esto es, miren ustedes como calza. ¿Qué tal? Ajá. Bueno, vean la altura por acá, pueden verla, ¿eh? De esta. Entonces, estamos en vivo, el desastre. Miren allí como queda completamente igualita la altura de una y de otra. Bueno, esto lo va limpiando Marbelis ahorita. Más pañitos húmedos. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Increíble. Cuéntenme ustedes allí, esto está divinísimo. Hermosa, Severico, gracias. Bueno, yo voy... Ay, qué fino, bienvenida. O bienvenido. Ajá. Estoy preguntando si la torta es de vainilla. Miren, interpreten mi silencio. Naguara, van a preguntar eso a esta altura. Dame otro triángulo, porfa. Ajá. Voy a decorar 2 triangulitos nada más y listo. A ver acá. Ya, muchachos, porque esta alturita me interrumpe. Los clientes no nos vamos a poner molestos. Sí. Ok. Ajá. ¿Qué dicen los alumnos? Cuéntenme. Dame otro triangulito allí. Para meter este. A ver si lo hago más bonito porque ese... Ajá. ¿Qué dicen los muchachos? Los alumnos. Quedaron en shock. Bueno, aquí tengo. Vamos a llevarlo acá.
Ajá. La primera, la grabamos. Ah. Ok. Listo, ¿qué dicen? ¿Todo el mundo en silencio? Toma, Marbeli. Quedó brutal, como siempre. Fabuloso tus recetas. Así es. Qué rico se ve, yo quiero. Divino. Para acá. Ajá, pásenme otro acá. Claro que sí. Entonces, ¿dónde están las barras que van a comer hoy? Ah, ya va, déjenme arreglar esto aquí. Listo. Okay. Ajá. Chévere quedó concretica en el molde triangular, quedó perfecto. Claro, es que esa es la meta con esta clase. Que ustedes puedan vender este producto en los envases triangular, ¿ok? Esa es la meta. Eso se ve demasiado espectacular. Si así se ve, debe saber una divinura. Claro que sí, esto es una torta súper, súper exquisita. Tengo la boca hecha un charo. Cónchale. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a decorar estas tortas. Vamos a decorar estas torticas. Aquí tengo dulce de leche. Voy a decorar esta. ¿Ok? Ajá, ¿dónde está? Con la gente, la cosa. Todo detalle. Ah, ok. Estamos listos acá. Vamos a decorar ya este paso. Realmente es final. Decórenlas bien bonitas allí para que sus clientes se vuelvan locas con esta tortica tan linda y tan sabrosa. Vamos a limpiar acá porque el caramelo, desastre. Ok, bueno, vamos a decorar acá. Detalle. Esta boquilla que voy a utilizar es la boquilla 35. Pueden utilizar la que ustedes quieran y les guste o la que tengan. Este dulce de leche es durito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que se ve bella. Sí, claro que sí, divina. Vean allí. Vamos a colocarle alguna decoración con M&M. Si ustedes quieren, las golosinas que ustedes quieran. Ok, vamos a ver acá el verde. Faltaría el rojo por acá. ¿Ve? Y vamos a colocarle unos trocitos de galleta. Puede estar por acá. Realmente las golosinas que ustedes quieran. Los trocitos de galleta. Vean allí. Y bueno, lo que vamos a hacer es tapar nuestra tortica. A veces estos triangulitos para cerrar son un proceso. Y así queda, ¿okay? Esto es normal por el caramelo, después ustedes lo limpian. Vean ustedes allí. Vamos a decorar las otras dos. Y es bueno ir anunciando también los ganadores, ya que horas tenemos, esta clase es larga. ¿Qué? Dame otro. Ajá. Ajá, qué chévere, ¿no? Ahora tenemos 2 horas de clases ya. Bueno, acá voy a seguir decorando estas y ya vamos a anunciar los ganadores. Espero que les haya gustado la receta. Únanse al canal de Telegram. Compren su curso de chantilly. La oferta es hasta mañana. Los espero en los talleres presenciales, muchachos. Ok. Cuéntenme qué dicen por allí. Qué rico se ve, qué lástima que es solo ver. Ay. Bueno, pero lo pueden hacer, lo degustan, lo prueban, me mandan sus resultados por Instagram. Preguntan si se puede decorar con chantilly. Ah, bueno, claro que sí, como ustedes quieran, muchachos. Ya la creatividad. Ni una la vendo, me las como toditas. Uy. Ajá, ¿qué más? Estamos concentrados.
Ustedes están desconcentrados. Ustedes quieren es comerse esto. Se puede decorar con ganache de chocolate. Ustedes pueden decorar con lo que quieran, ¿ok? Aquí, obviamente, que se ve bellísima decorar con dulce de leche. Pero ustedes pueden decorar a gusto. A ver. Claro que sí. Claro, sí. Ok. Y vamos a colocarle galletita a esta. Eso por saberlo, dicen por aquí. A ver, por acá. Bueno, listo, ya tenemos decorada 3. Listo. Retiramos de acá. Retiramos de acá. Vamos a anunciar los ganadores, muchachos. Espero que sea de bastante provecho esta receta. Que me manden sus resultados. Miren la altura, realmente la altura es perfecta. Perfecto. ¿La pongo hacia allá? ¿O hacia acá? Así. Resultado, resultado. Y todo el mundo a comentar en Instagram. Todo el mundo a comentar en Instagram. Cuchara, cuchillo. Hoy comemos torta, casillo. Bueno, chévere. Vamos a ver quiénes son los ganadores. Vamos a ver quién es la ganadora o ganador de nuestro maravilloso premio de Portichara, la tiendita del emprendedor. Vamos a ver allí. ¡Marelita! ¡Eso! ¡Felicidades! Vamos a ver quién es ganador o ganadora de Chantilly Profesional, uno de los premios más esperados de la noche. ¡Pastelería! ¡Pastelería, mi tío! Vamos a ver quién se ganó un cupo para nuestro taller de merengue profesionales este sábado 1 de octubre. Vamos a ver allí. Ok, y un cupo para nuestro foro chat de quesillos comerciales. Vamos a ver. Bueno, ya yo sé que ustedes quieren torta. Bueno, felicidades. ¡Cuchillo! ¡Hoy comemos torta quesillo! ¡Cuchillo! ¡Hoy comemos torta quesillo! ¡Cuchara! ¡Cuchillo! ¡Ay, Dios! Ajá, estamos listos acá, muchachos. Bueno, nos vemos. Nosotros nos vamos a ver dentro de 15 días porque la semana que viene le corresponde a Alexis dar una clase en vivo que estaban esperando. Estén atentos a las redes sociales que estarán aprendiendo el otro jueves a las 6 pm. Así que bueno, nos vemos en Chantilly Profesional, nos vemos en los talleres online, nos vemos en los talleres presenciales. Besos, abrazos, bendiciones, excelente fin de semana para todos. Los quiero mucho, espero sus resultados en las redes sociales.